Estamos en la quinta y última parada de este recorrido, en donde revisaremos y trabajaremos con este bello libro titulado Paquimé, la ciudad de las casas grandes, escrito por María Yolanda Argüello e ilustrado por Margarita Sada, publicado en el año 2016. Esta historia nuevamente es contada e imaginada por una niña que en un día escolar dentro de un salón de clases, su maestra les empieza a platicar sobre la cultura paquimense. Durante esta clase, la niña se queda dormida y empieza a soñar e imaginar como si ella estuviera caminando y habitando Paquimé hace más de 700 años. Dentro del Museo de Arqueología El Chamizal, en el jardín podemos encontrar una réplica arqueológica de la ciudad de Paquimé. En la parte interior existe una exhibición en donde encontraremos artefactos y artesanías de esta hermosa cultura. La intención lúdica y creativa con la que pretendemos cerrar este recorrido tiene que ver con que los niños y niñas que nos acompañan, al igual que la protagonista de este libro, vivan, recorren y se imaginan cómo es que era esta cultura en la antigüedad. Como actividad final, proporcionamos a los niños y a las niñas barro para que juntos intentemos moldear y esculpir pequeñas macetitas y vasijas de barro que hoy en día sigue siendo una de las actividades muy peculiares de esta región. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta ruta literaria infantil boreal, apoyada por el PECDA Alfaro Siqueiros 2021.